En la lógica de redes sociales en la que viven Javier Milei y su troupe, hay que festejar todo porque si festejás parece que las cosas van bien, ¿viste? En realidad esto es más viejo que la escarapela, desde el vamos ganando de los diarios de Malvinas, que está esta idea de lo importante es el relato. Bueno, la verdad que la inflación de febrero del 13,2%, yo no entiendo qué están festejando. Primero, el 13,2% de febrero es un índice de inflación altísimo. Más allá de que haya sido algo inferior a la esperada, es un índice de inflación que duplica el promedio del año pasado. Es un índice de inflación más alto que el que surgió de la última devaluación del gobierno del Frente de Todos, que terminó con una gestión económica muy mala, de Sergio Massa, que duplicó el ritmo de inflación mensual que tenía hasta ese momento, del 6 al 12, y que ahora se ve desbordada, primero por el 25,5 de diciembre, después por el 20,4 de enero y ahora por este 13,2 de febrero. Claro, cuando uno mira esa escalerita, ve que hay un ritmo descendente, que el 20,6 de enero es menos que el 25,5 de diciembre y que el 13,2 de febrero es menos que el 20,6 de enero. Pero los acumulados son alucinantes. Lo que hay de inflación en los últimos 12 meses en la Argentina es el 276%. Y en el primer bimestre del año la inflación acumula 36,6%. Y en los tres primeros meses de gobierno de Javier Milei, discúlpenme, pero le adjudico también a él los primeros 10 días de diciembre, porque ya en esos primeros 10 días de diciembre subían los precios sabiendo que él iba a hacerse cargo de la presidencia y a la expectativa de la devaluación que finalmente terminó por imponer, apenas asumió Caputo. Bueno, en esos tres meses hay una inflación de más del 70%. Entonces, que Milei festeje que bajó por segundo mes consecutivo respecto del mes anterior, es la verdad algo que no se sostiene en lo más mínimo. Y las proyecciones para este año, además, apuntan a un 240% punta a punta en 2014, con un pico a mitad de año del 380% acumulado en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo descuenta que la inflación de marzo va a ser mayor que la que tuvimos en febrero, que este 13,2%, en parte porque ya en marzo impactó el aumento del boleto de transporte, que fue fortísimo acá y en todo el país. En parte porque en marzo ya empezaron los aumentos de tarifas, no las de gas, sí las de luz. En parte porque marzo arrancó con otra ronda de aumentos en el precio de los alimentos. Miraba, por ejemplo, lo que mide la consultora LCG, que nosotros siempre leemos acá, y que venía descendiendo semana a semana en febrero. Bueno, arrancó en marzo con otro pico del 3,6% semanal. Un pico que además duplica la inflación de alimentos semanal de la semana anterior. Claro, además se puede venir una devaluación. ¿Por qué? Y bueno, por la dinámica que tienen estos modelos, como el que ya llevó adelante Caputo la otra vez que tuvo oportunidad de tener las riendas de la economía argentina con Macri, y porque esa devaluación puede estar a la vuelta de la esquina si presionan los exportadores para que les devalúen o los dejen liquidar una parte en otros mercados que sea más caro. Parte de su cosecha, de la cosecha que el gobierno necesita sí o sí que se cambie a pesos, primero a dólares y después a pesos para tener más reservas en el Banco Central, bueno, va a venir otra ronda de inflación. Pero al margen de que la inflación pueda volver a subir, y es lo más probable que ocurra, los que festejan, me parece, que están confundiendo variación de precios con los precios mismos. Porque vos escuchás, ¿no? 13,2. Escuchás 20, escuchás antes 25. Suponete que en marzo baje a cero. Suponete que Caputo sea un mago y que convenza a todo el mundo de que ya no aumente más los precios, de que frene acá esta carrera alocada que nos venía ya enloqueciendo el año pasado, pero que este año directamente nos tiene
corriendo la coneja, y no exagero, a la mayoría de los argentinos. Suponete que frenamos acá todos, que vos te quedás con estos precios y con este sueldo. Aún cuando dejaran de subir y se quedaran donde están ahora, estos precios con estos sueldos son una catástrofe. Hoy lo resumió Chiche Hellblum, acá, que habló con Ernesto Tenenbaum a la mañana, un rato largo, y dijo: tenemos precios europeos con sueldos africanos. No es una exageración, es exactamente lo que pasa. Una nota que publicaron esta semana en el diario La Nación, dos economistas, Mariano Fernández y Adolfo Paz Quesada, se titula ¿Por qué estamos caros en dólares? Y hace un relevamiento, muestra un relevamiento del mismo producto en Argentina y en España. El vino, por ejemplo, promedio de 4 supermercados toma acá y un supermercado en España. Siempre en las versiones online, ¿no?, que tenían a la mano para comparar. Un vino de similares características cuesta acá 4,30 euros y en España 5 euros. La leche, 1,20 euros acá y 1,10 euros en España. El atún, 21,60 euros acá y 16,60 euros en España. Te estoy hablando del equivalente en kilos, ¿no? En general la latita siempre es chiquita, no es de un kilo. La carne picada, acá 6,50, allá 10. Todavía estamos más baratos que en Madrid en euros, en carne. Pero no lo estamos, por ejemplo, en el cerdo. Las chuletas de cerdo, el carré o la bondiola, cuesta acá 9,80 euros el kilo. Allá 5,90. ¿Escuchaste bien? Sí, en España vale casi la mitad el cerdo en euros. Con el queso pasa más o menos parecido. 22,90 el kilo de un queso semiduro acá en euros y 12,90 en Madrid. Y el aceite de girasol, finalmente, en un país que tiene extensiones gigantescas plantadas con girasol como la Argentina, vale acá 1,60 euros el litro y allá 2,40. Apenas una diferencia marginal en un continente que dependió históricamente de las importaciones de alimentos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Hay algunos precios que están más caros acá, otros que están más caros en España, algunos que están igual. ¿Sabés cuál es la diferencia? El sueldo mínimo en España son 1.100 euros. A 1.100 pesos por euro es un palo 200 el sueldo mínimo en este momento en España. Son 9 veces más de lo que está el salario mínimo acá, y por eso digo que confunden variación con nivel de precios. Porque ayer Caputo, en la AmCham, ahí en la Cámara de Comercio estadounidense, dijo que no puede ser que los precios estén más caros en dólares que en Estados Unidos. Pero el problema no es ese. El problema es que los sueldos estén tantas veces por debajo de los que se pagan en esos países. El problema es la disparidad entre unos y otros. Y eso es lo que me hace preguntarme una vez más. Con esta inflación, con estos sueldos y con estos precios, ¿qué festejan? Pasaron cosas con Alejandro Berkovich. En Radio con vos.